Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides sean a Femcast, un podcast de Femme Fatale, en el cual dos amigas se reúnen cada vez que pueden para hablar sobre la reseña de algún libro escrito por una autora o de algún tema de interés general, ¿no? En general, pues. Uh-huh. Y bueno, yo soy Leslie Arias, arroba Leninlicious, y tú eres... Y yo soy Laura Costa, o arroba Otra María Bonita. Y bueno, ¿cómo estás? Long time no see. Long time no hear. Estoy exhausta. Verdaderamente exhausta. Ya no quiero ser adulta. Yo tampoco. Y ya no quiero que sea cierre de año. Yo tampoco. Done. Ya quiero que sea ese domingo eterno que es el periodo del 25 al 31. La semana del hoyo negro, claro que sí. Exacto. Ya quiero, o sea, quiero... Quiero que no tener ni un solo pensamiento en mi cabeza. Ni una sola responsabilidad. Quiero que todos tomen las decisiones por mí, básicamente. Sí, no, ya no puedo más. O sea, me siento como un señor de 50 años. En el cuerpo de alguien de 25 que debería tener la resistencia física de alguien de 25 y no es así. Cada vez que alguien me dice, pero eres muy joven, yo de, tú no conoces mi corazón, tú no sabes. Tú no sabes toda mi historia, you little shit. Exactamente. No sé si este agotamiento lo sienten todos, todas, o sea, yo no sé si es normal, si es el capitalismo, qué es, el succionando nuestra alma. Ay, pero Dios mío, cada año es peor. Pero gracias por escucharnos. Pero bueno, sí, long time no, sí, digo, nos desaparecimos un rato, principalmente porque simplemente la vida adulta sí nos ganó, la verdad. Porque el mes spooky nos pegó muy fuerte, pero porque fue el peor spooky de tener que enfrentarte a cosas adultas. Eso es lo que verdaderamente da miedo. Y lo tuvimos que vivir semana tras semana. Fue el spooky mes de dedicarte a tu carrera profesional. ¡Ay, no! Hacer planes a futuro, asimilar el posible fracaso, esas cosas. Prepararse para una posible recesión del próximo año. ¡Yay! Intentar sobrevivir. La inflación. Esperar a que se caiga algún día el mercado de casas, cosa que no va a pasar. Exactamente, sí, ¿no? Viviendo con 8 roomies, pero hey. Ay, no puede ser. Ha sido duro, no les podemos mentir. Estamos muy cansadas, pero miren, nos dio oportunidad de hacer una reseña. A final del túnel de la vida espantosa adulto, hay una luz y esa luz somos nosotras. Exactamente. En sus vidas. ¿No? De nada. Entonces, pues mira, ¿qué más spooky para el mes spooky que el atormentado mundo adulto? Pero, por eso decidí extender, me decidí tomar unas libertades. Espero sí. Me disculpen. Yo te disculpo. Para extender el mes spooky a noviembre y si quiero hasta diciembre, ¿ok? Es merecido, si Liverpool puede poner Navidad desde fucking agosto, nosotros podemos extender la Spooky Season, y más porque no la pudimos vivir en panorama del podcast, entonces... No fui ni a una sola fiesta de Halloween, yo me iba a disfrazar de vaca, pedí mi disfraz de vaca, se perdió, ¿qué? Lo pedí a Ciudad de México, terminó en Ciudad Juárez, nunca me lo enviaron, y apenas estoy procesando el reembolso, ya pasó Halloween hace 10 días. No puede ser. Sí, fue trágico. Pero justamente, para de alguna forma calmar esta tristeza que siento dentro de mí, que se llama no hice nada spooky en el mes de spooky, más que estar haciendo ensayos, uh-huh. Decidí escoger una autora spooky, ¿no? Uh-huh. Para esta reseña de regreso, este hermoso comeback. Uh-huh. Y bueno, puede que sea una autora que Laura ya hayas conocido antes. Es más, casi 100% seguro que ya la has conocido antes porque su nombre es Amparo Dávila. Chan, chan, ¿okay? Chan. O sea, no la he leído. Uh-huh. Tengo un libro de cuentos. Uh-huh. Pero el libro de cuentos se ve bastante spooky porque es ilustrado. Entonces se ve que las ilustraciones son spooky. Interesante. Pero solo la he escuchado su fama, pero no. Tú me vas a iluminar en este camino que es conocer Amparo Dávila. Pues interesante que sea spooky porque vengo a desmitificar a Amparo Dávila. Es cero spooky, cero miedo. Canceladas. Acabamos de regresar y ya nos vas a cancelar otra vez. Exactamente. Vengo a la historia detrás del mito de por qué realmente no es tan spooky que digamos, pero bueno, aún así tiene bastantes cosas que aportar.
Algunas bastante interesantes, ¿no? Nos encanta. Entonces, siendo muy honesta, yo también tenía esa percepción de que Amparo Dávila era súper spooky, ¿no? Que yo iba a leer estos cuentos y yo no iba a poder dormir en la noche. Lo que Pero, toda mujer quiere. exactamente mi sueño en la vida, literal, mi sueño en la vida es no dormir de tener miedo. No. Pero, pues es que uno esperaría que es spooky porque, mira, primero te voy a platicar un poco sobre su vida, ¿no? Ay, no. Su vida está destinada a ser spooky. O sea, con una infancia como esa, se me haría raro que escribiera otra cosa que no fuera. Escribir algo normal. Exacto. Porque, mira, de inicio y nace en Zacatecas, no te creas. Bueno, Saludos a todos nuestros escuchas de Zacatecas. es broma, Zacatecas, ¿ok? Los Nace TQM. en México, nace en México. ¿Qué otra cosa más spooky puede ser que nacer mujer en México? Ya no la tiene para perder. Yes, 1928, ¿ok? Jovenzuela. ¿1900 qué? Y desde que nace la acompaña la tragedia porque misteriosamente todos sus hermanos mueren. Ay, no, ¿cuántos eran? Eran como dos o tres, pero uno muere como a los 3 años, uno muere al nacer, otro nace muerto, o sea, A cosas la así le pasan, madre. ¿no? Entonces, pues la muerte siempre está muy presente en su vida desde básicamente que ella existe. Ella misma dice que pues ella, su infancia fue muy cercana a la muerte, y no solo en el sentido figurado, sino más bien en el sentido literal. ¿Por qué? Porque su casa estaba al lado de un cementerio. Ay, pues así Sí. como quieres, mija, o sea. Sí, por eso te digo, estaba destinada a esto, no podía tener otro destino. Casi, casi estaba condenada a escribir cuentos de este tipo. Ok, entonces ella dice en una entrevista que cuando era niña, pues ella estaba solita y se entretenía viendo pasar los féretros, o sea, la gente en los funerales, cosas clásicas de un O niño. sea, una vez que los desfiles, los pájaros, y así como que Ajá. La muerte. muerte, exacto, y viene otro ataúd, ¿no? Ella literal dice que ella se entretenía viendo pasar la muerte, ¿no? Bastante Entonces la literal. muerte, lógicamente, consecuentemente, es algo que está muy presente en todas sus obras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque convivió con ella desde niña, básicamente. Entonces, pues justo como se murieron sus hermanos, lamentablemente, pues ella dice que su infancia fue muy sola y muy triste. Pues porque que al final terminó siendo hija única. ¿Y a qué costo? O sea, algo de ser hija única por decisión de los padres, pero otra por decisión de la Este muerte, es qué denso. tragedia, Sí. exactamente, sí. Entonces, pues en esa soledad hizo lo que muchos niños hacen, empezó a leer. Y ella empezó a leer cosas que todos los niños leemos. Por ejemplo, leemos, ya me incluí como niño, que todos los niños leen. Todos somos niños en el corazón. Yo después de decir que me siento A como que un me duelen las señor de 50 articulaciones. años. Exacto, y sí me duelen, que es lo más triste. No. Entonces ella empieza a leer y uno de los primeros libros que lee es nada más y nada menos que un libro clásico de literatura infantil, La Divina Comedia. La Biblia. La Divina Comedia What? ilustrada. ¿Qué clase de Sí. decisiones están tomando sus papás? Como de, sí, vamos a vivir el seguir Exacto, un panteón. ¿verdad? Sí, vamos a Ajá. darle acceso a este tipo de cosas a una temprana edad. Ajá, es como chale. Entonces, pues ella dice que ve las ilustraciones, ¿no? Que venían en la Divina Comedia y pues, claro, claro que se Esto no da meten en, risa. no, se meten en su formativo cerebro, su cerebro que está Ajá. en crecimiento y pues otro detalle que contribuye a que sea súper spooky. Adicionalmente, pues ella veía cosas en su casa, entonces dice, yo no sé si la Of casa está course. embrujada o si yo veía cosas, ¿ok? O las dos. O las dos, podría ser perfectamente. Entonces, bueno, pues ya crece y se va a estudiar a la Ciudad de México y posteriormente trabajó como secretaria del también escritor Alfonso Reyes, ¿ok? Okay. Pero además de ser su secretaria, pues ella dice, bueno, yo también me voy a incursionar en el mundo de la literatura, primero con unos poemitas, pero principalmente con el cuento. ¿Ok? Entonces a ella se le considera pionera del cuento fantástico. ¿Ok? ¿Cuento fantástico? Cuento fantástico, Me así es. encanta. Y de inicio es pionera porque en esa época pocos autores abordaban esta temática. Y los que la abordaban
lo hacían mal. Aparentemente, exacto. Decían, voy a hacerlo excesivamente refinado porque está separado de la realidad. Conclusión, lo voy a hacer mamadorcísimo, ya que necesito que esto sea tomado como literatura seria, porque estoy hablando de cosas fantásticas, ¿no? Okay. Entonces, boring. Y además, yes, ella decía, bueno, pues yo creo que la literatura debe ser una literatura vivencial. Es decir, yo no creo que la literatura sea solo hacer las rimas más bonitas, escoger las mejores palabras, ¿no? Rifarse en las descripciones. Yo, o sea, ella dice, yo no creo que un escritor o una escritora deba únicamente tener una pericia técnica, sino que también tiene que haber como un factor emocional, algo que de alguna forma conecte con el lector. Y ella decía, literatura vivencial, porque conecto a través de la experiencia con él o la lectora. ¿Okay? Entonces, a lo largo de sus cuentos te presenta experiencias que quizás tú ya viviste, que de alguna forma vas a conectar con el personaje, y pues eso hace que los cuentos puedan sentirse un poco distintos, ¿no? A que te ponen el cuento con las palabras más hermosas de toda la vida, pero si realmente es algo muy, muy ajeno a ti, pues igual y no vas a conectar tanto, ¿no? Uh-huh. Vas a decir, qué precioso, qué mono, y se te va a olvidar. Buen y te topo. Yeah. Entonces, pues esta señora ganó muchísimos premios, entre ellos el Premio Javier Villaurrutia en 1977 por uno de sus libros de cuentos que se llama Árboles Petrificados. También ganó la medalla Bellas Artes en el 2015, el Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura en el 2020, el cual es otorgado por la Universidad de Guanajuato. Y en ese mismo año falleció hace 2 añitos. Ay, no. Ya está viejita, o sea, si haces todo. Si haces el cálculo, si nació en 1928 y murió en el 2020. Sí, holy shit. Yes, casi se echó los 20 años la señora. Los 100 años, perdón. Sí, los 100 años casi, ¿no? Entonces sí le tocó vivir bastante, bastante, bastante. Okidoki. Entonces, bueno, habiendo conocido el trasfondo spooky de nuestra autora, finalmente, apenas estamos comenzando, podemos pasar a sus cuentos, ¿ok? No te va a sorprender el saber que los temas principales de sus cuentos son la muerte, el terror y la locura. Amazing. No shit, Sherlock, pues era de esperarse. Pero también, de alguna forma, aborda mucho las relaciones humanas, casi siempre relaciones hombre-mujer. La mayor parte del tiempo son pareja, pero en algunas ocasiones no son parejas, hombre-mujer, ¿no? Parejas heterosexuales, ¿ok? Entonces, yo te dije al inicio que no era spooky, y es que sí, no es spooky. ¿Por qué? Porque, o sea, si tú estás esperando que este libro te muestre escenas grotescas, que se te queden plasmadas en el cerebro y que no las puedas olvidar, raramente lo hace, creo yo. O sea, no lo sé. Siento que simplemente hay algo ahí que falta para que esto sea completamente aterrador. Pero pues al final es un cuento fantástico en un cuento de terror. ¿Ok? Entonces, yo considero que más que nada la autora es muy buena creándote una atmósfera que parece incluso un sueño, ¿no? Donde te mete en esta situación de esta persona está loca o no, este monstruo existe o no, este monstruo es real o no, ¿qué es este monstruo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces, crea esta atmósfera que parece que te está llevando a un clímax que va a ser sorprendente, aterrador y demás. Pero en mi opinión, la mayor parte del tiempo sus clímax me parecen un poquito anticlimáticos, ¿ok? Entonces, vas todo el cuento así de, oh no, esta criatura está escondida en el armario y pasa esto en la noche, bla, bla, bla. Y una vez que ya llega al momento como cumbre del cuento, le dedica una o dos líneas como a la criatura o a la cosa aterradora que está protagonizando este cuento. Y siento que a veces se queda un poco corto. No, porque te quedas como con esa sensación de que faltó algo en el cuento, creo yo. Como que te lo anticipa mucho y luego te da muy poquito. Exactamente, no. Te lo anticipa tanto y crea un ambiente tan interesante y demás, pero el Blue Balls literario. A la hora de la hora, algo así. A la hora de la hora, pues ya no te dice más y siento que quizás es parte
o sea, esa intención de ella, como decir, yo no te voy a decir qué es para que te quedes con este suspenso. Pero siento que la mayor parte de los cuentos como que no me convenció, pues como que realmente para mí fue como, vamos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Descubres qué es y es como, ok. Y de repente, ¡pam!, te corta el cuento, ¿no? Chale. Sí, entonces, esa creo que sería una de mis principales críticas. El terror o el objeto aterrador principalmente viene de seres desconocidos, que como te dije, pues nunca puedes llegar como a identificar por completo. O sea, nunca entiendes qué es lo que está pasando, quién es, si es un sueño o no es un sueño, si es locura o no es locura. Y como te dije, pues quizás esto es parte, ¿no? Esta ambigüedad es parte de lo que ella está buscando, como no darte toda o sea, la historia, ¿no? Más bien que dejar a tu imaginación que tú digas, oh, será esto, o será lo otro. Pero personalmente, como que a mí siento que me dio tan poquito de esta criatura, por ejemplo, en el caso cuando son criaturas, que mi imaginación como que realmente no pudo dedicarle mucho. ¿Ok? O sea, mucha promesa, mucho ruido, pocas nueces. En mi opinión, sí. También considero que en los pros es que es una prosa muy, muy poética, ¿no? Entonces quizás eso influye. Se siente casi como un sueño, es como un terror muy onírico que no te llega a asustar, pero que sí es muy bueno para ser envolvente, para crear un ambiente, ¿no? Y ese tipo de situaciones. Y cosas buenas también, la protagonista casi siempre es mujer. Yay. ¡Yay! We love to see Y that. cuando no es mujer, aún así las mujeres protagonizan bastante. Por ejemplo, hay un cuento de dos amigos, ¿no? Que se conocieron en la prepa, eran tres, pues, se conocieron en la prepa y dos de ellos se casan, ¿no? Hombre y mujer. Y el otro amigo se encuentra a la amiga muchos años después y la ve como muy deteriorada, como muy tristecilla, ¿no? Como muy estresada. Y le pregunta como, oye, pues, ¿qué te pasó? Y ella le dice, no, pues mi marido me engaña, ¿no? Entonces, el protagonista hombre, a pesar de que él es el protagonista, todo el tiempo se la pasa pensando en la amiga, todos los pensamientos están sobre la amiga, todas sus acciones se enfocan en la amiga, ¿no? Entonces, a pesar de que ella no es la protagonista, ella no es la voz, ¿no? De todas formas, o sea, la historia la está siguiendo a ella y lo que a ella le está pasando. ¿Ok? Entonces, bueno, son cuentos, así que pues es un poco complicado hablar como de una historia o de una reseña, pero lo que sí decidí hacer es abordar uno de los cuentos como más interesantes que me parecieron para que podamos como desenredarlos aquí mismo. ¿Ok? I love it. Y uno de ellos es El Espejo, porque sí eran un montón de cuentos, ¿no? Es una antología de todos los cuentos que ha escrito en toda su vida. Entonces, bueno, el primero es El Espejo. Y este es uno de esos cuentos que sí tiene una relación distinta a madre, a mujer, hombre, pareja, porque en este caso es madre e hijo. Y no son pareja. Gracias a Dios. Entonces, pues esto inicia con que la mamá, pues, pum, se cae, se rompe una pierna y el hijo dice, mira, la voy a internar en un hospital para que la cuiden bien Ay, no. mientras, ¿no? Y pues bueno, de repente todo va marcha bien, pero la mamá le dice al hijo como, oye, es que a medianoche, cuando me vienen a dar una medicina, algo pasa en el espejo Ay, que me no. asusto. O sea, la señora tiene tanto miedo que no puede decir ni siquiera qué es, ¿no? Entonces las enfermeras le dicen al hijo como, oye, pues tu mamá sí anda muy nerviosona, tiene mucho miedo, le dan crisis nerviosas, no duerme por estar, o sea, está loca a medianoche la señora. Entonces su hijo dice, ah, caray, ¿estará loca mi mamá? ¿Estará Ay, haciendo como, no. estará envejeciendo? ¿Será demencia senil? ¿Qué será? ¿No? Entonces el hijo dice, pues mira, yo no pierdo nada, me voy a quedar a dormir con ella para ver qué es lo que ocurre. Entonces ahí está el hijo en el colchoncito ahí en la cama del hospital y llega la medianoche y se hace la revelación de lo que está ocurriendo. Que ahí es donde yo digo anticlimático un poco, porque Ay, sí fue como, no. ok, era Ju eso y justo ya. aunque es un resumen, ya estoy muy picada. Pero sí, o sea, tú estás así, chan, 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 ¿qué va a hacer en el espejo? Y cuando te dicen es como, ¿Por qué era? ¿Ah?
No te diré fuera del aire. Está bien. Tendrán que ¿Okay? leerlo para saber. Jajaja. Exacto, jajaja. Entonces, a mí personalmente no me pareció muy emocionante y como que el cierre del cuento tampoco me pareció como muy interesante. Y pues lo que sí aborda es el tema de la locura, ¿no? Porque el hijo va viendo el deterioro mental de su madre, pero no estamos seguros si realmente la señora se está enloqueciendo o si está pasando de forma real, ¿no? Entonces es eso. Uno de los cuentos clásicos de Amparo Dávila es el de la señorita Julia. No sé si ya has escuchado hablar de él. Yo me acuerdo que a mí me tocó leerlo en la prepa. Sí, también tengo un vago recuerdo del nombre. Pues yo me acordaba de este cuento como una cosa súper spooky, pero no. Creces y te das cuenta que hay cosas más spooky. Y es, quizás es eso, ¿verdad? Pobre Amparo Dávila. Te queremos mucho, Amparo David. Yo Donde diciendo, sea que nah. estés. Sí, yo diciendo, nah. Y nada que lo que da spooky, más spooky es mi vida, ¿no? El Crisis. día a día de una millennial. En el Yay. 2022. Exacto. Entonces, bueno, en esta historia la señorita Julia es una mujer de buena reputación, ¿ok? Y ella trabaja en una oficina y entonces todo el mundo empieza a chismear sobre ella, ¿no? Peor pesadilla del Ay, trabajo. no, Hay un El chisme chisme. sobre ti, exacto, condena total, ¿no? Y empiezan a chismear sobre ella porque la ven ojerosa, como cansada, como que empieza a hacer mal su trabajo, o sea, dicen, esta señora no está durmiendo. Entonces, básicamente el rumor que la gente empieza a esparcir es que la señorita Julia es una mala mujer de la vida galante, Y así de, es ¿no? un vampiro. Exacto, no, solo es una mujer de la vida galante y pues eran los que 50, supongo que esto era un gran escándalo, Claro. ¿no? Entonces es como, la señorita Julia tiene sexo fuera del matrimonio, Dios mío, Oh, no. ¿no? Y la señorita Julia está muy preocupada de que estén diciendo esas cosas de ella, pero en realidad la mujer no está durmiendo porque en la noche se acuesta a dormir y empieza a oír un ñi, 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 ñi. La peor imitación. Así está escrito en el libro. Más o menos, dice chillidos. O sea, la señora escucha ratas, ¿no? Voy a hacer un ASMR. O sea, la señora escucha así como las patitas, ¿sabes? O sea, el... Las Así todos los gatos patitas, los escuchando este rasguños. podcast de no mames, ¿qué es eso? ¿De qué? Eso es un ratón, claramente. ¿No? Entonces la señora dice, no manches, hay ratas en mi casa, y se levanta y dice, voy a buscar estas ratas. Y no hay ratas de ningún lado, busca en todas partes, les pone veneno, les pone trampas. O sea, crea todas las alternativas posibles para matar a una rata, pero nunca aparece ninguna rata. Pero ella cada noche sigue escuchando el mi, 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 ¿no? Entonces dice, chale, ok. Y pues ella resulta que tiene un prometido, ¿no? Anda con un señor, también señor de buena vida, ¿ok? Pero ella dice, no manches, qué perro oso que mi novio sepa que hay ratas en mi casa. Entonces no le dice. Oh, no, Y el honey. novio llega y la ve así toda desganada, toda medio muerta, toda desanimada y dice, no, esta mujer ya no me quiere. Y aparte le No. empiezan a echar los chismes en el trabajo de, no, la señorita Julia is a whore, ¿ok? Entonces, pues él como la nota rara y pues le están chismeando eso, pues se deja guiar por los chismes. No, Y como ella malditos está hombres. tan obsesionada con lo de las ratas, pues empiezan a alejar el uno del otro, ¿no? No, ese es el Y pues, verdadero villano y terror, ese la es el falta de verdadero villano. comunicación. Exactamente, esta era justo la conclusión. Perdón por robársela. No, está bien. Entonces, pues ella enloquece lentamente, ¿no? Por el temor de las ratas. Y pues ya. Nunca sabemos si hay ratas o no. ¿Qué? Conclusión. Nunca sabemos si está loca o no, si las está imaginando o no. Mi teoría es Ay. que sí se las está imaginando las ratas por cierta pista que te dan. ¿No? Un poco al final, ¿Qué me spoiler. dirás fuera del aire? Yes. Yes, of Pero course, bueno, gracias. conclusión, lo que la señorita Julia aborda es la falta de comunicación. Y lo complicado que pueden ser las relaciones humanas, ¿no? Porque de haberle dicho a su novio, oye, creo que hay ratas en mi casa, ya sé, perdón, o sea, yo sé que guácala, pero pues por eso Pero estoy rara. ayura.
Y él hubiera dicho, ah, yo te ayudo con ese tema, no te preocupes, yo te apoyo, entendiendo que este alejamiento, este distanciamiento no es algo contra mi persona, Como ¿no? adultos que lo Exacto, hablan. pero no ocurrió. Ella dijo, nada, Damn yo no digo nada porque qué vergüenza. Y él dijo, ah, los chismes deben de ser 100% ciertos, ¿no? Damn it, Julia. Yeah, entonces ese es la señorita Julia. Su cuento más icónico es el huésped. Que este quizás también te suene. Sí, lo he visto de que en portada de su libro de que El huésped y otros relatos. Exacto. Pum, pum, ¿Por pum. qué? Pues sí, es su cuento más conocido. Y básicamente el huésped habla de una pareja de esposos, ¿no? Y es un matrimonio ya bastante tedioso. ¿Por qué? Porque él ni la pela, ella se siente como un mueble, ella es como ama de casa, entonces como que no le gusta mucho la idea. Vive en una casita como muy alejada de la ciudad, como que dice, chale, pues aquí, encerrada, ¿no? Este señor llega del trabajo y es como, voy a ver el fútbol, no me molestes, ¿no? Entonces, bueno, hay una crisis matrimonial. Ay, no. Ok, pero él un día llega a casa con una criatura extraña. Ay, no. Y la criatura está como que ahí metida en un cuarto, pero como que es agresiva con las mujeres, especialmente con los niños. Entonces, todo el mundo le tiene miedo a la criatura. Y la criatura incluso llega a atacar al hijo de la señora que hace el aseo en la casa, ¿no? Entonces, las mujeres, la señora que hace el aseo y la señora de la casa dicen: esto es suficiente, tenemos que controlar a la criatura, ¿no? Pero, pues, nuevamente nunca se sabe exactamente qué es la criatura. Como que te da a entender que es Damn algún tipo de perro o lobo. Pero en este caso siento que, y entiendo por qué es uno de sus cuentos más conocidos, porque siento que realmente sí funciona. ¿Por qué? Porque nunca sabes exactamente qué es la criatura, pero puedes atreverte a reflexionar que es una alegoría de la violencia doméstica. Y que esa figura, esa criatura agresiva, no enojada, que el hombre trae un día a la casa es justamente El machismo. un machismo, un matrimonio violento, ¿no? Okay. What a Y plot cómo twist. está, exacto, la amenaza dentro de tu propia casa, el peligro dentro de tu propia casa y cómo realmente es, pues una amenaza no solo para ti, sino para tus hijos, ¿ok? Entonces, este cuento sí, sí me gustó. Pero el problema es que siento que repite la misma fórmula en la mayoría de los cuentos. Entonces, pues eso es, o sea, hasta cierto punto, ya después de haberte leído unos 10 cuentos, dices, ya, Ya me sé el please, ritmo. exacto, necesito algo distinto. No, Okay. ok. Y un último cuento que me pareció interesante se llama El último verano, creo que así se llama un álbum de Bad Bunny. ¿Referencia? ¿Qué? Yes, quizás, no creo, pero Bad Bunny siendo el mayor fan de Amparo Dávila. Amparo Dávila. Y bueno, este cuento se me hizo interesante porque también aborda un poco como este tema de la complejidad de ser mujer en los 50, ¿no? Como de esta frustración, como encontrarse atrapada en un matrimonio tedioso, ¿no? Porque esta es una señora a la cual pues le habían dicho, nada, mira, si te casas con este vato, pues va a ser un fracasado y tú vas a sufrir un montón y te vas a aburrir un montón. Y dicho y hecho, ¿no? Está así la señora de, oh, estoy harta. Ya es una señora mayor, pero ¡oh, sorpresa! Se empieza a sentir mal, le empieza a sentirse mareada y bla, bla, bla. Y va al doctor y le dice, mija, felicidades, estás embarazada. Yes, y ella le dice, oye, pero pues yo ya soy una señora mayor, ¿no? Yo ya estoy cerca de la menopausia, ¿cómo puedo estar embarazada? Y yo, señora, a estas alturas ya debería de saber cómo se embaraza la gente. Ya tiene 3 hijos, no me va a decir que no sabía. De que sabe, Pero bueno, sabe. sí, me dio mucha risa ese diálogo porque la señora está con el doctor y le dice, pero ¿cómo pudo pasar esto? Y yo así, No lo girl, sé, tú dime. no lo sé, ¿qué hiciste? ¿No? Y ya. Entonces, pues como que dice, chale, pues estoy embarazada, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que pues es una maternidad no deseada y sufre un aborto espontáneo. Entonces, para mí es bastante interesante cómo Amparo Dávila habla de algo tan tabú en ese entonces y todavía un poco ahora como el aborto, ¿no? Y la maternidad no deseada. Porque ella nunca dice como, sí, un bebé, dice como, chale, ¿cómo lo voy a hacer? Ya estoy viejita, pues, ¿qué voy a hacer, no? Algo completamente comprensible.
Exactamente, muy comprensible. Entonces dice, pues que tiene un aborto espontáneo y ella como que dice, bueno, pues ni modo, ¿no? Como que no siente ni culpa ni arrepentimiento, como que no dice, no. Pero pues tampoco es como que ella tuviera la intención como de abortarlo, ¿no? O sea, como que más bien es un poco de resignación, como que dice, bueno, pues a tenerlo, ya que ocurre el aborto y ya dice, bueno, pues ya, Que no se pase hizo. lo que tenga que pasar. Exactamente, ¿no? Perfectamente comprensible y entendible. Entonces, o sea, yo creí que lo iba a llevar un poco a que el feto la iba a estar atormentando, ¿no? El fantasma del feto o algo así. El feto ingeniero. Ajá, un feto fantasma en este caso. Pero realmente no es el feto la figura aterradora, Oh, no. ¿no? Pero sí creo que la figura, la criatura que la persigue en este cuento, sí está un poco relacionada con este aborto espontáneo y con este feto, pues, que murió, ¿no? Pero bueno, lo que me llamó la atención de este cuento fue que justamente me parece una mirada bastante moderna, entre comillas, porque eran pues los 70s, ¿no? Pues de la maternidad, del aborto y bla, bla, bla. Así la cosa terrorífica es la maternidad obligada. Exactamente. Entonces, pues sí, esos son los cuentos que me llamaron más la atención. Conclusión. Veo de dónde está la celebración a su obra. Creo que sí fue una pionera en el cuento fantástico. Creo que para. O sea, es que también creo que la visión del terror que tenemos en la actualidad debe de ser muy distinta a la que se tenía en los años 70. Claro, ajá. ¿No? Entonces, quizás esto era súper spooky hace que 50 años, pero ahorita ya decimos, ¿no? Creo que también es muy importante resaltar que este tema de la literatura vivencial sí se logra porque sí sientes, ¿no?, la conexión con los personajes. Por ejemplo, en algún punto habla de un señor, ¿no?, un papá, y tú dices, chale, se parece al mío. O pasa esta situación de la falta de comunicación con la señorita Julie y dices, chale, me ha pasado, ¿no? Entonces, sí creo que es muy buena logrando como que conectes con el personaje. Creo que quizás el detalle principal que yo le veo a estos cuentos es que te construye el clímax y como que el clímax no siento que a mí me deje satisfecha. Quizás a ustedes sí, les invito a leerlo para que descubran si sí o si no. Pero personalmente como que me faltó algo más. Poquitín. Un poquitín más. Y adicionalmente, como que sí siento que repite mucho, como un poco la misma estructura de que existe una criatura que está espantando, ¿no? Que está. No, que. Y te digo, pues 10 cuentos dices, ok, pero ya cuando llevas 15 dices, ¿a dónde va a aparecer la criatura otra vez? Sorpréndeme, Amparo. Exacto. Entonces yo considero que quizás es el detalle de haber leído como una antología de cuentos, ¿no? Igual y si lees un cuento de repente, un cuento de repente, pues es otra experiencia completamente distinta. Pero sí siento que no sé. No me convenció al cienazo, pero entiendo cuáles son sus puntos de valor y sus contribuciones a la literatura mexicana y a la literatura fantástica. Y bueno, creo que como persona la señora es muy, muy, muy interesante, muy única, ¿no? Desde su historia, pero incluso si la ves, si la escuchas hablando, bueno, ya no la puedes escuchar porque ha fallecido. O ¿O sí, sí? en la noche va a decir que no te gustan mis ¿Así, cuentos. perra? ¿Qué estabas diciendo del huésped, Mira este huésped que ahora está en tu habitación y no se va a ir, y yo, chale. Ah, que justo tenía que decir, en este último cuento, el del último verano, como que este te crea un escenario un poquito, sí, más spooky. Y yo lo estaba leyendo en la noche y de repente, ¡pum!, se apaga la luz. Ay, Ese fue el único no. momento donde sentí miedo, donde dije, Ay, ¡chale! no, Amparo. Ahí sí dije, ¡chale! No puede ser que pasó esto. Pero solamente en ese momento sentí miedo. En el resto del libro, la verdad es que sí, muy interesante, a veces incluso bonito. Hay unos cuentos que no involucran a una criatura, sino que son como que una cosa muy poética, ¿no? Como el cuento de árboles petrificados. Y hay otros más, ¿no? Que son como una cosa muy artística, como muy de sueños, exactamente muy onírica, ¿no? Como que realmente no entiendes qué está pasando, pero te das cuenta de que o sea, que las palabras que usa, las imágenes que crea son como muy bonitas, ¿no? Y así. Entonces, sí, ¿qué opinas, Laura? Wow, ¿cómo se llama la recopilación de libros, Se de cuentos? llama Cuentos Completos, me parece.
Oh, damn, okay. Yeah. Se llama Cuentos Reunidos por Ah, Amparo okay. Dávila. Va, 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 va. Pues es Yo que creo que. justo, o sea, creo que retomando uno de los puntos como que más importantes para tomar en cuenta dentro de todo, tanto en esta reseña como en otras reseñas con libros que son recopilaciones de cuentos, es que pues es muy difícil reseñar una recopilación de cuentos, y más porque depende mucho de la curación de los cuentos que se escogieron, ¿no? Porque te digo que pues Exacto. existe este, yo tengo uno que creo que es cuentos terroríficos y otros relatos. Sé que está el huésped y otros relatos, que está el árbol petrificado y otros relatos, entonces como que también depende mucho de la curación de que hace la parte editorial del libro, y que justamente aunque sea la misma autora y sean a lo mejor sus mismos cuentos o más o menos, pues la manera en que están acomodados en cada libro pues va a ser diferente. Entonces. Sí, exactamente. Y aquí literal es una cosa cronológica, o sea, te dice todos estos cuentos juntos, todos estos cuentos juntos. Y pues, por ejemplo, Árboles Petrificados, sí siento que es, que sí tiene una calidad superior, ¿no? Al resto de los cuentos que hace, aunque el huésped no está en Árboles Petrificados. Pero sí, o sea, sí siento que quizás fue eso, ¿no? Me lo intenté llevar tranqui también, como leer un cuento por día, pero como que sí decía, chale, no sé. Ajá, y justo como mencionas, o sea, pues ella fue pionera y ahorita ya estamos muy acostumbrados a una expansión más grande en el mundo del terror. O sea, en ese tiempo, como mencionas, se estaba comenzando con el terror fantástico, ¿no? Y ahorita ya tenemos terror fantástico, terror corpóreo, terror feminista incluso, terror latinoamericano. O sea, se ha logrado expandir más, entonces siento que también lo estamos viendo con los lentes de la percepción que tenemos del terror actualmente, y más Exacto. por otras autoras que hemos leído que escriben terror, pero que justamente es importante y necesario como que volver a los orígenes, a los OG, Exacto, es que al final y son eso. ajá, incluso poder ver cómo es que a lo mejor nosotros lo hicimos al revés. O sea, primero leímos a autoras modernas que a lo mejor estaban inspiradas en Amparo Dávila, y pues ya lo vemos con una perspectiva pues diferente, y que no está mal. O sea, que no es como que, ah, tienes que leer primero todos los clásicos antes de poder leer literatura moderna. No, no, pero sí poder verlos con los lentes de, ah, este es un contexto diferente, era una época diferente. Y que sorpresivamente, a pesar de que era una época diferente, y como mencionas, de que eran los 70s, que sigue tomando temas que son relevantes tanto en nuestra vida como una mujer de 25 o 26 años en 2022, y cómo se puede relacionar a las vivencias de una mujer a lo mejor mayor cuando eran los 70s. Entonces, eso que también se me hace bastante interesante, y que justamente pudiera tomar temas progresivos que ahorita ya es como que pan de cada día, o incluso sigue siendo un poco tabú. Entonces, que lo haya hecho desde mucho antes, claro que aporta al gran renombre con que tiene, y que pues obviamente por eso es Amparo Dávila, Yes. eje en la literatura de cuento de terror. Exacto, siento que es un poco como cuando ves las películas de terror de hace 30 Ándale, años, justo. dices, ah, efectos chafitas, ¿no? Pero en ese entonces la gente salía del cine muriéndose, De que ¿no? no mames, un murciélago que cuelga de un Exacto, hilo, ¿cómo lo aunque hicieron? parezca, ajá, aunque parezca así claramente que es un murciélago de cartón, dicen, ¡ah! Y ya no pueden dormir con eso. Y siento que quizás en unos 30 años van a ver las películas de terror ahorita y van a decir, ay, ¿qué es eso? ¿No? Ja, 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 jiji. Entonces quizás eso es un factor que influyó bastante, ¿no? La temporalidad del libro. Pero en sí creo que sí es una autora con mucho talento. Creo que sí vale la pena leer alguno que otro cuento, ¿no? Quizás no recomendaría leer como así cronológicamente los cuentos. Quizás creo que es justamente como que, no sé, irlo separando poco a poco puede resultar un poco más fresco para cada persona. Pero en general, sí, súper spooky que se apagara la luz justo en el momento más crucial del cuento. Yo así, chat. Y sí, creo que así, retomando como que la comparación con las películas viejitas, a pesar de que, aunque las personas lo veían en esa época y sabían que sigue siendo algo pues irreal, pero que estaban viendo de una manera innovadora, ¿no? Siento que tiene mucho que ver pues con el ambiente que te generan y que te van haciendo, y con el storytelling que va teniendo. Y que a pesar de que, como mencionas en tu caso, Amparo, o
O sea, te lo va construyendo, te lo va construyendo, te lo va construyendo y al final no te da como que el kick que tú querías. De todas maneras, sí te estuvo como que generando un cierto ambiente y que Exacto, justamente sí. aportó a que te asustaras cuando se apagó la luz, ¿no? O sea, podrías haber estado leyendo, no sé, Paulo Coelho o algo así, como que súper X. Y si te apaga la luz, pues X, ¿no? Pero si ya estás en un mood que sabes que estás leyendo algo de terror y que sí te está construyendo este mundo y este mood, también creo que eso se le puede aportar bastante a alguien, y más si lo puede hacer en un cuento. O sea, dijeras, subir una novela tienes como que Exacto, mayor tiempo sí. de creación de ambiente y de mundo y de personajes, etcétera, y que te pueda ir generándolo en formato cuento, y aunque no tenga un desenlace que a lo mejor es como esperabas, creo que también merece bastante reconocimiento. Sí, y bueno, yo entiendo que todo esto es intencional, ¿no? Que ella realmente no te quiere decir qué es la criatura para que tú te quedes con la duda de qué es la criatura, ¿no? Y eso sea lo que te dé miedo. Ella no te quiere decir si era parte de, si la señora estaba loca o si realmente veía algo en el, había algo en el espejo. Pues para que tú te cuestiones, ¿no? Tú te quedes como, chale, ¿estará loca o no estará loca? ¿No? Entonces es con toda la intención, creo que solamente fue algo que no funcionó particularmente conmigo. Pero pues no significa que no funcione con ustedes. Solo lo descubrirán si leen el libro. Y creo que, o sea, siendo esto también una bocanada como que de aire fresco, de a lo mejor estar acostumbrando a acostumbrades a libros más bestsellerinos, en donde sí se te da todo y como que todo es súper explicativo y etcétera, y que la autora te tenga la confianza a ti del lector de tú hazlo, tú piensa lo que quieras que piense, tú piensa lo que quieras que piense que seas, siento que está cool. O sea, igual como mencionas, a lo mejor Sí. no es para todos. Todos. Y más cuando es lo mismo en todos los cuentos y ya le agarras como que la vibe. Exacto, sí. Es que era eso. Siento que sí fue el error haber leído cuento tras cuento tras cuento. Porque decías, ok, ahora me va a pasar esto y lo va a tener una gran revelación y lo va a tener un cierre un poco abierto, ¿no? Y así. Entonces, como que eso no es lo que yo recomiendo. O sea, ya al final me costaba leer los cuentos. Claro, porque ya sabías que iba a pasar. Exacto, ya me sabía como la fórmula, decía como, pero sí, o sea, creo que es interesante que, y bueno, de hecho creo que ni siquiera las y los les autores, las los les autores, deban como de darte toda la información, ¿no? Creo que es raro que alguien lo haga y si alguien lo hace, creo que realmente pierde mucho encanto. Pero sí siento que quizás lo que faltó es como darte suficientes pistas como para mantenerte con la duda. Creo que lo hace muy bien en el huésped, ¿no? Porque de alguna forma lo puedes interpretar y demás. Y en los otros como que sí, también se intenta, pero pues no. Sí, creo que justo mucho de lo que aporta el terror, o al menos el terror que relativamente a mí me gusta, porque pues no soy tan, tan, tan fan, porque soy una gallina, es justamente el no saber qué está pasando, el no saber a qué le tienes miedo, pero tener miedo. O sea, que te lo puedan construir así sin que te tengan que poner al monstruo o al jumpscare así directamente en tu cara, se me hace pues algo muchísimo más complejo y bien estructurado que un jumpscare barato. Exacto, sí, yo también estoy en contra como de los jump scares, pero pues no sé, a mí sí me gusta mucho como el terror y demás, y sí siento que quizás soy un poco exigente, ¿no? Donde el jump scares no, y por eso son pocos libros como que se han logrado quedarse conmigo en el tema del terror. Entonces sí, sí siento que quizás es también eso. Sí, pues hay de gustos, hay de todo, y como mencionamos, o sea, actualmente ya vivimos en una época en la que tienes mucho terror del que disfrutar, pero que a la vez tú que si eres más fan es como que bastante extraño o bastante no tan común el si encontrar un terror puro que sí te pueda gustar y que justamente no sea un terror barato. Exacto, sí, creo que es eso, ¿no? Como que si dices, necesito algo diferente. Pero al final, si esto no lo sentí diferente, pues tengo que recordar que esto fue la base de muchas cosas. Entonces, si ya lo he visto antes, es porque literal fue las primeras en hacerlo. Ella caminó para que Nosotros pudiéramos volar. exacto.
¿no? Entonces, sí, por esto digo, creo que hay que celebrar sus contribuciones, creo que es una persona muy, muy única, bueno, fue, o es, chan, 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 ¿no? Pero, pues sí, o sea, sí creo que mi única recomendación es, si lo van a leer, es léanlo como que forma esporádica, ¿no? No se los lean seguido, porque si dices, ok. Okay, lo tomaré en cuenta porque sí tengo Sí, ya. un libro y Un lo tengo libro ahí y ya. esperándome porque me da miedo. pero entonces lo haré, leeré de poquito en poquito. Así es. Entonces, ese fue nuestro regreso a las reseñas. ¡Wow! Hi, espero que nos hayan extrañado. ¡Yay! Y si no, pues ni modo. Ni modo, y si nos extrañaron mucho, a lo mejor acostúmbrense porque la vida adulto sigue siendo muy, muy intensa, entonces no es que no los Yes. queramos, es que ya no La vida queremos ser es dura. adulto, entonces. Exacto. Sí, creo que descubrí lo que es descansar un solo día. O sea, fue un día en el cual no hice absolutamente nada más que dormir, ver películas y Uf. dije, wow, hace tanto que no hacía esto, me sentí. Amazing. ¿La gente hace esto para divertirse, Exacto. relajarse? ¿Qué? Yo así de, wow, con que así se siente descansar. De verdad no hice nada, 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 nada. Y dije, ¿hace cuánto tiempo que no hago nada? Ay, el sueño. Yes. Fue hermoso, quisiera hacerlo otra vez, pero ya no puedo. Pero Solo me no pude tengo. permitir un día y ya. Ajá, no tenemos la estabilidad económica para poder darnos esos lujos. Oh, ya sé, pero De pues ya. descansar. Ah, exacto, uno no tiene, pues no hay oportunidad para el descanso, ¿verdad? Pero bueno. Pero aquí estamos. Pero miren, aquí estamos exactamente. Valoren Entonces, que sí. tengamos el tiempo de hacer esto. Suena bien, ya bien agresivas estamos de valórenos. Por favor, alguien hágalo. Alguien Porque el sistema valórenme. capitalista no lo hace. ¿Eh? Háganme sentir especial, por Por favor. favor. Pero, wow, Pues sí. sí, wow, sí, pues esto fue Amparo Dávila, Cuentos Reunidos. Pam, pam, Entonces, pues si no tienes algo más que agregar, podemos pasar a nuestras recomendaciones mensuales. pam. Mi recomendación mensual, la verdad no sé, porque no recuerdo qué rayos vi en todo el mes. Pero les puedo dar una bien pendeja, A que ver. es una cuenta de Twitter que se llama, déjame ¿Qué? lo busco bien, Cats with their heads held back. ¿Qué? It's amazing. Es una Okay. cuenta de Twitter de nada más fotos de gatitos que le están como que agarrando las orejitas para atrás. Es muy chistoso Ah. y es muy hermoso, o sea, estar de que viendo gente negativa y estresada e intensa en Twitter y luego de repente un gatito con un gorrito que no se le Se ven las orejas. necesita, Entonces, definitivamente se necesita. es lo mejor de ambos mundos de Twitter. Entonces, o sea, poder tener comparaciones de personas quejándose solo por quejándose y fotos de gatitos. Y me encanta porque es como que pues, la gente manda, ¿no? Sus fotos para que las Ajá. compartan. Y it's amazing, I love it. Nice, Me más ahora que. tiene 184 mil seguidores, así Wow. que no soy la única. Hay un Yo. Discord. Oh my God, hay un Discord en Yo la estaba cuenta. siguiendo un Twitter de gatitos, pero gatitos iracundos. O sea, de Beautiful. gatitos con frases y había un gatito que decía, estoy llena de ira y dije, soy yo y sí. Me O sea, representa. me sentí representada exactamente. No puede ser. ¿Tú qué nos recomiendas, Leslie? Pues algo que sí me dio mucho miedo y que después no podía dormir. ¡Ay, no! Pero también consideren que, no, sí me dio miedo, la verdad. Pero también me pasé de lanza, pues, porque Se te me hizo puse a leer fácil. noticias de género en nuestro país, lo cual, ¡Ay, pues, ya de inicio no! te pone un set súper macabro. Pero hay un podcast que se llama Morras Malditas. Sí, me lo han recomendado bastante y he culeado Sí, sí bastante. da miedo. O sea, yo las escuché con Leyendas Legendarias, ¿no? Y hablaron como de experiencias spooky. Yo me iba a dormir, yo estaba, hijo, no puedo dormir. ¿Alguien me Tuve puede que abrazar? dejar, exacto, y no, porque que no estaba sola. ¿Qué tal si alguien sí me abraza, ¿no? De la nada. Pam. Exacto, o sea, sí daban miedo, porque al final es como esta vibe de estar así como en un campamento y empiezas a contar las historias de spooky, pues sí te da miedito, ¿no? Ay, Entonces no. tuve que dormir con la luz encendida, donde yo sentía que alguien me iba a jalar las patas.
No. Yes. Entonces, sí lo recomiendo, nada más pues a veces es difícil, o sea, creo que sí le tienes que poner atención. Proceda O sea, con precaución. Sí, no es de esos podcasts que estás lavando los platos y haciendo mil cosas y oyendo el podcast, sino como que sí tienes que estar escuchando bien la historia. Y me gustó, he oído unos cuantos capítulos, pero vamos bien. Yay. Yes, sí. Me caen bien las morras, aunque estén malditas. Sí, me lo ha recomendado bastante, Isis, saludos a Isis que nos escucha. Sí. Ella me lo recomendó y que dice, también vive sola, entonces sea como de, no sé si esa es una buena decisión escucharlas mientras vivo sola. Y así como es que una es que cosa peligrosa. Ajá, de que es que soy muy bueno porque sí está muy entretenido, pero ¿a qué costo? Entonces, no lo sé, Sí. chica, no lo sé. Sí, no, la verdad, sí, yo estaba solita y yo dije, nah, ¿qué me puede causar esto? Y luego fue, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ajá, ya después yo durmiendo con la luz encendida y yo así, chale. Pero me gusta que van ganando popularidad. Sí, y la verdad está muy interesante. Y pues no sé, sí te da esta vibe como de, uy, te voy a contar una historia. Ay, no. Y lo peor es que se supone que son historias reales, ¿no? Entonces, exacto, más aterrado. Basado en una historia real. Sí, eso es lo que le da el toque aterrador. Voy a enviar mi historia de fantasmas un día de esos. Ay, tus mi historias de historia fantasmas de son muy Gabi. buenas. Ay, aterrador, no quiero volver a vivir eso. Pero sí, ¿qué más vi? Vi el documental que tiene también, justo estaba viendo Leyendas Legendarias sobre el late night que tenían antes. Y está interesante, la verdad, porque sí te pone a reflexionar bastante, ¿no? Sobre, pues no sé, a mí me pone a reflexionar sobre lo mucho que tarda el éxito, aunque lo veas así que parece de un día para otro, realmente son años de esfuerzo, aprendizaje, de fracaso. Y suerte, ¿no? Entonces, También. sí, si necesitan algo así como inspirador, recomiendo. Yeah, Si necesitan algo spooky, morras malditas. Y es todo lo que oí y vi. Nah, yo sí tengo también una recomendación, pero que creo que tú ya la habías dicho. A ver. Y creo que no te había gustado de que tanto. Y cuando lo vi entendí por qué, pero igual se me hizo... Que es la de Last Night in Soho. Ah, sí, no me gustó tanto. Ajá, o sea, está palomera. Y, o sea, al menos la Sí. fotografía está muy buena, la edición Exacto. de sonido es muy buena. La escena del baile, uff, la he visto un montón de veces porque I love it. Y como Sí. que la escena del behind the scene de cómo lo hicieron, también es como que, uff, chef kisses. Anya Taylor-Joy es preciosa, Matt Smith es precioso, entonces... Pero pues, sí puedo entender porque puede estar un poco floja en ciertos Es que yo aspectos. siento que al inicio como que igual te construye una historia súper cool y de repente a la mitad de la película dicen, vamos a ambientar puras mamadas, pues y ya. Yo la Entonces, neta, ya como que... ¿Cómo? Ajá. O sea, el plot twist sí lo vi venir. Muy cabrón. Sí, súper sí. O sea, como a partir de la mitad de la película yo siento que empezó a decaer, pero feo, sí, feo, sí, feo, sí, feo. Sí. Pero al inicio yo estaba de chale, dije, tiene mucho potencial esto. Y sí, pues el final me me quedo gustó. Con la primera parte. Por dos, si la cortamos ahí, imaginamos otra parte, otra segunda parte, está excelente. Sí, Pero pero si al menos, no... o sea, si quieren ver algo que es bonito, o sea, digo, visualmente está muy chida. Y como que Yes. el core de la historia iba por bien camino, pero... Decae. Yes. Yes, triste porque sí, sí siento que tenía muchísimo potencial, la verdad. Y, o sea, cuando la empecé a ver, según yo no era tan spooky, pensé que era como que más thriller. Y dije, ah, la voy a ver en la noche, que es lo peor que puede pasar. Sola. Sola, ajá. Y luego ella sí se pone a poner un poco más spooky, y yo digo, oh, no, what have I done? Pero luego ves el final y dices, nah. Sí, ajá, y también como que en cierta parte empieza a hacer un poco de como apología al machismo y así como que al final como que lo salvan, pero empieza a ir en un lado muy extraño, que Sí, me incomodó mucho. A mí también me pareció muy incómodo y cierto personaje se me hizo súper raro. Sí, entonces... Sí, exacto. Me quedo con la escena del baile, porque es preciosa. Sí. Y toda la coreografía, la wow. Ajá, el yes. aesthetic, vivo por el aesthetic y por Anya Taylor-Joy. Y yes, la amo, pero hasta ahí, o sea, hasta ahí la dejaría, pero pero pues me sí. siento orgullosa de que la vi porque es spooky, pero, o sea, a nivel de que yo la pude resistir y no tuve pesadillas y pude ver No. la parte spooky sin problema, es Yes. ese nivel de spooky, o sea, it's not that bad. Ah, perfecto, sí.
Mejor vean Pues a sí. Anna Taylor-Joy en La Bruja, en The Witch. Eso sí es spooky. Eso Entonces, sí fue un poco sí. más Si quiere lo mejor de spooky. ambos mundos, Anna Taylor y Spooky, vean The Y Witch. spooky, No sí. The Last Night in Soho. Pero The Witch está feíta. Pero Ese sí bueno. está. Y, o sea, ese es uno de los mejores ejemplos del te da miedo lo que no puedes ver. De que está Exacto. súper bien hecho. Entonces. Exactamente. Eso, bueno, ahí en ese caso sí estás de chale. Sí, de que, what the fuck is going on, ¿qué va a pasar? Ajá. Sí, creo que gran parte del tiempo dices en, pero dices hoy da miedo ver. Exacto. De ya, Pues sí. muéstramelo. Pero pues no. A lo mejor ellos tuvieron inspiración de Amparo Dávila. ¿Quién sabe? Piénsalo, piénsalo. Nunca lo podremos saber. Igual que Bad Bunny. Pero bueno, no sé si quieres que diga nuestras redes sociales. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, pueden seguir esta hermosa conversación, seguirnos, darnos like, decir sus quejas y comentarios, incluso bloquearnos si quieren. No. En fata.le, en Instagram, fata-le, en Twitter, las dos con doble E al final. Y pueden leer más de nuestras reseñas, show notes, etcétera, etcétera, en el blog que es femfatale, con doble M y doble E al final, .wixsite.com, / inicio. Woo. Yeah. Y pues qué lindo estar de regreso. Esperemos podamos seguir. Al menos hasta cerrar el año, pero no prometemos mucho. Yes. Igual si se alegran de que estemos de regreso, nos pueden decir. Si tienen recomendaciones para nosotros o cosas que quieran hacer, nos pueden decir. Si creyeron que estábamos muertas, también nos pueden decir. Nos amamos los spooky si son demasiado en serio. Exacto. Pero aquí andamos. Gracias por escucharnos. Y recuerden darle suscribir, manita arriba, dejar comentarios, 5 estrellas y todas esas cosas. Yes. Y pues nos escuchamos en la próxima. Bye. Bye.